Bien, mis amigos, estamos por iniciar el quinto tutorial. Recordemos que hemos estado hablando de configuraciones. Y claro, las configuraciones en nuestro dispositivo móvil son importantes. Queremos tener esto presente porque nos va a ayudar a entender mejor el software y nos va a permitir usarlo con más eficiencia. Así que vamos a ir a configuraciones donde hemos estado trabajando. Recordemos que estos tutoriales son para personas que no están en un nivel avanzado, simplemente quieren conocer mejor Android y usarlo, ¿no? Manejarlo de forma práctica. Bien, estuvimos hablando de la red QLAN la vez pasada, el Wi-Fi. Hoy vamos a hablar de Bluetooth. Así que vamos a entrar aquí a la sección Bluetooth. Si notan, está desactivado. Hay una descripción aquí en la pantalla y me dice Bluetooth permite conexiones con dispositivos cercanos. Así que vamos a hacer algo. Yo tengo por aquí mi dispositivo móvil, así que voy a conectarlo por Bluetooth para que ustedes vean cómo se hace. Y vamos a mirar qué otras características pudiéramos extraer de esta parte. Bien, vamos a comenzar por activar el Bluetooth. Voy a hacer lo mismo en mi dispositivo móvil. Bien, ya tenemos aquí Bluetooth activado. Entraré en mi dispositivo para activar el Bluetooth. Y para que de esa forma pues lo pueda reconocer también en la tabla. Bueno, ahí está. Dispositivos vinculados. Hay un dispositivo que ya está vinculado. Es un reproductor de música. Y ahorita mismo pues no estamos viendo allí mi dispositivo, pero vamos a ir a estos tres botoncitos que ustedes notan allá, donde hay un menú. Este es un menú que tiene algunas configuraciones también. Vamos a darle a actualizar para que empiece a buscar los dispositivos cercanos. Si es posible que mi dispositivo sí lo encuentre esta vez. Ahí está. Es un Xperia M4 Aqua. Ese es mi dispositivo, ya lo encontró, pero no está vinculado. ¿Cómo hacemos para vincular? ¿Qué decimos eso de vincular? Bueno, vincular es que haya un enlace entre la tabla y el celular. Este enlace permitirá que se envíen y se reciban cosas entre ambos equipos. Así como sale clic aquí y allí, así como oculto, aparece vincular. Bien, aquí está. En los dos aparece lo mismo, ¿no? Vamos a darle vincular a ambos. Ya los dispositivos comenzarán a vincularse, ya están vinculados. Notan que aparece una llavecita que antes no estaba en la parte de atrás. Y aquí en esta llavecita nos va a decir audio del dispositivo, audio multimedia. Se puede utilizar para reproducir las dos cosas, digamos. ¡Qué bien! Aquí le puedo dar a olvidar. Si quiero compartir contactos, simplemente le doy aquí, clic aquí. Y ya me comparte los contactos entre ambos dispositivos. Voy a darle a aceptar. Notamos ya están vinculados. O sea, yo quiero enviar algo de mi dispositivo. En mi teléfono lo voy a enviar hasta la tabla para que ustedes noten exactamente cómo, ¿no? Por estar vinculados se recibe información. Vamos a enviar esto que tengo por aquí. Bien, ya estamos en, vamos a buscar Bluetooth por aquí, ya lo encontré. Ahora me está buscando, ya me encontró la tabla. Aquí me va a aparecer una notificación diciéndome que un teléfono me quiere enviar un archivo. Aquí está. Si acepto, entonces voy a darle a aceptar, ¿no? Entonces espera que invierte un archivo, lo voy a aceptar. Ahora el archivo, si ven la flechita arriba, comienza a descargarme el archivo. Esto es excelente porque ya lo descargo. Archivo recibido, vamos a darle aquí y vamos a ver el archivo recibido. Pues no abrió, pero miren, hay otra forma de hacerlo. Aquí los tres en el menú, ahí está, transferencia de entrada, archivo recibido. Vamos a darle atrás para mostrarle, ¿no? Aquí, mostrar los archivos recibidos en el menú. Ahí está la misma pantalla que antes habíamos visto, galería, y nos va a mostrar aquí en lo que envié. Ahí está lo que envié. Excelente, qué bien. Es una pieza de madera para sostener la tabla o el celular. Así se pueden enviar fácilmente archivos por Bluetooth y recibirlos también. Nos quedaba un botón más en el menú por analizar, y es cambiar el nombre del dispositivo. Algunos usuarios ven que hay personas que tienen su nombre escrito en el Bluetooth y les aparece por nombre. Es por esto. Aquí se le puede borrar, le puedo dar borrar todo eso, le borra y le escribo mi nombre. Vamos a ponerle por aquí, ahí dice saludos, vamos a salir y allá aparece escrito. Perfecto, bien, así. Simplemente le escriben su nombre, le dan cambiar nombre, aquí aparece medio sombreadito. Y ya les aparece el Bluetooth con el nombre de ustedes. Yo en este caso lo voy a cancelar. Quiero que siga teniendo el nombre de Sony Xperia. Y así, la Samsung, la Lenovo Tab 3. Ahí está.
sigue con el nombre normalmente, es lo que quiero que tenga, ¿bien? Esto es todo referente al Bluetooth. Si quiero reproducir audio con el dispositivo que está vinculado al segundo dispositivo, pues también se puede. También se puede, no tengo el dispositivo aquí a la mano para hacerlo directamente, pero es lo que realmente podríamos hacer. Sí, se podría reproducir el audio desde acá, pero no está disponible, ¿no? Así que bueno, pero ya saben, esto se puede hacer fácilmente. Bien, con esto finalizamos el tutorial. Me despido de ustedes, es el quinto tutorial. Espero les sea de mucha utilidad y les ayude a conocer el software de Android y les permitan utilizar más eficazmente este software y su dispositivo móvil.